Mabo and Jimmy, Mabo's so happy. Cuteness is justice, that's why he's loved by Jimmy. Mabo and Jimmy, Jimmy's so silly. Cuteness is justice, that's why Mabo loves Jimmy. ¿Cómo estás? This is Mabo and Jimmy. Welcome back to our channel. We are reacting to all things RuPaul franchises. We are from Dallas, Texas, and excited to see what Mexico drag brings. Yeah. Like just to see Mexico drag, that'd be cool. Yeah. So, all right. See what Mexico's got. Yes, let's meet the new queens. So we're gonna meet the queens. Drag Race Mexico. Or Mexico. Mexico. All right, let's go. You ready? Yes. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, la camaleónica más sexy. This is esa frase. La escena drag es... Hay mucha drag allá. Abrimos las alcantarillas en Ciudad Juárez. Y así. Beautiful. Yeah. Como las ratas, como las cucarachas. Big lips. Mi drag no es como todos, o sea, no es un concepto, porque todos tienen como su concepto, ya sea oscuro o algo así, pero el mío no, porque yo me puedo adaptar como el camaleón, ya ves que si a mí me ponen algo, yo me adapto a lo que me ponen. She's adaptable. We're reading captions. So, pardon us as we read. I'll bet she's really pretty or cute out of drag. Her facial structure, her nose is beautiful. Yeah. I love this dress too. Yeah, that's gorgeous. She's here to win. Mamá Ru, o sea, RuPaul es una diva, me encanta todo lo que hace, su color de piel, sus párpados, sus ojos, sus pelucas, los sueños y las metas y lo que tú te propongas se hacen realidad. Her eyelids. She mentioned her height. RuPaul's eyelids. Pionera y más pionera cool. De Ciudad Juárez, para las que no me creyeron que podía llegar muy lejos. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque, pues, no hay nadie más como yo. Yo soy un camaleón y me adapto a este programa, así que mucho cuidado She's conmigo. So pretty. Wow. She kind of has a Mae West quality. The curvaceous. She looks like Mae West in the face. That's a good thing. That's not a bad thing. She's mid-30s, so I think she's a veteran queen. That just shows sad. She's very good at talking. El primer prejuicio que tiene la gente al verme es lo irreverente que puedo llegar a ser. Soy muy... That's brazen, bold. Takes risks. Porque la verdadera brazen. Someone who just goes for it. Cuando una reina se quiere pelear conmigo, pues la dejo de largo, que se pelee ella sola con el espejo. Realmente yo sigo mi camino, porque no tengo tiempo para... If someone comes to me for a fight, they can just fight with themselves in the mirror. She doesn't care. Go fight with yourself in the mirror. No se va a dejar. Mi primer recuerdo al ver Drag Race es lo majestuoso que puedes llegar a ser con tu propio arte. De verdad es invaluable y ha llevado a las queens a lugares donde... And it is art. Drag Queen is art, an expression of physical art. Yo creo que sería Bianca del Río y sería Jinx Mansoor. Oh. Me encantan porque realmente son súper talentosas y sobre todo, mira... She's one to watch. Yeah. She's one to watch. Estar en la primera temporada de Drag Race México es increíble, porque realmente vamos a hacer historia. Feels like que she's really grounded. Es algo insólito. Realmente van a ver talento. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque lo tengo todo. Realmente tengo carisma, talento, ferocidad y sobre todo un gran corazón. Yes. She looks cute. Kind of simple. Mi nombre drag es Galavar.
And pretty. Look how big her smile is. Yeah. I can't even get my mouth that big. That's cool. Yeah. Far, all of them look like really cute. Like they'd be cute out of drag. Peligrosa, picante. Oh my gosh, she's so funny. She's very flirty. Pueden creer la belleza que ven sus ojos, además de que dicen que soy muy imponente. Pero ya cuando me acercan, se dan cuenta que soy medio pendeja. I'm a little stupid. I think she gives that out. Okay. She's, wow. Yeah. Si alguien se mete conmigo, no respondo. Me puedo dejar ir directamente a la yugular. Soy muy competitiva, pero también soy una persona que le encanta trabajar en equipo, le encanta. She's a flirt. Uh-huh. A flirt, flirt, flirt. Estar en la primera temporada de Drag Race México es muy importante para mí porque en primera lo que todos queremos, la validación del público, además de la proyección internacional que tiene esta plataforma, yo espero llegar y representar a México en otros países y con otros hombres, ¿por qué no? Which one, Detox? Creo que lo que más me pone nerviosa es encontrarme conmigo misma, toparme con demonios internos, estar tanto tiempo lejos de casa, tanto tiempo sin el calor de hogar, de los hombres. Lo que llega a tener la gente es que soy mamona, que soy insoportable, y sí, pero también soy agradable. El secreto para ser una bomba sensual en el drag y ser con esta fantasía candente es el primero afirmarte de ti misma, creerte. Sentirte que eres la más guapa, la más bella, voltearte a ver en el espejo y decir, estas piernas son hermosas, son espectaculares, tengo un rostro. I can't wait to see how I'm made. ¿Tú crees que tienes culo? Ahí está. Porque definitivamente es una ventana, es una puerta y el mismo drag. De rico. She's cute. Espérate. Lady Carol. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lady Quero, directamente de la ciudad de Oaxaca. Sí, soy yo, su señora millennial, directamente para acá. Su comadre de confianza, enfermera de cabecera. Ya sabes. This is a cool outfit, too. Amo una chona que te abraza, que te escucha. Te da consejos y a veces... La escena drag en la ciudad de Oaxaca es muy chiquita. Y la verdad es que para poder ser visible a nivel nacional, en este momento internacional, hay que esforzarse muchísimo. Pero lo estamos logrando. Me encanta. What's a skeleton thing called? Could be Day of the Dead. Porque me haces única. It may have a better name, but I think in the U.S. we refer to the period of time they do this celebration is called Day of the Dead. So they're not saying how long they've been in drag. Right. No one yet has, right. Have they? No. A la hora que me dicen tienes que hacer esto y lo tienes que hacer muy bien. Me encantaría que alguien se quiera pelear conmigo porque se va a topar con pared. Yo desde mi educación le voy a decir, sáquese de aquí. Sashay away. Mi drag race es definitivamente Vera Raven. Sashay. Más tengo en la cabeza. Y ver ese her face is beautiful. Yeah. She has a face that you really can paint. Right. The nose is beautiful. I think she does her makeup well. Yeah. Look at her lips. She's got beautiful lips. Even before she outlined them. Soy la siguiente superestrella drag de México porque lo tengo absolutamente full todo. Package. Y soy linda con ustedes. Wow. Como me conocen, muchas personas me conocen. They some think I'm sweet. Think I'm ruthless. Pero definitivamente me gano el corazón de quien yo quiera. I can make anyone. Menos los hombres. Margaret. Yeah. Yeah. Hola, Margarita. Yo soy Margaret y ya tengo 28 años y soy de la Ciudad de México. Soy doble Gemini. Double si Gemini. Drag, Gemini. Palabras, I'm a Gemini. Sería mágico. I just had a birthday. Yay. 2 days ago. Mi nombre es drag. Es que ya super punk, ¿qué? Yo soy super rockera. Entonces hacía como un rock político. Y pues quería hacer como una rock and roll bitch. Mujeres ricas, como con mucho poder adquisitivo en México. Y dije, pues ¿qué nombre es? Y se me ocurrió Margaret. Y él y ya. Pues es como un chiste, es como mi tipo de comedia. Yeah. Margaret. Definiría mi drag como una caricatura. Como si yo fuera un personaje de un videojuego. Letting him know it's a joke. Cualquier Siento que se... I love this outfit too. Like, seeing it. Yo diría que el primer prejuicio que la gente tiene conmigo
es que soy mierda. Y puede que sí sea mierda. No, pero solo con las personas que se lo merecen, que son mierda también. Si una participante se quiere pelear conmigo, pues depende si me conviene pelearme con ella. El primer recuerdo que tengo de Drag Race viéndolo fue la temporada 6. Me gusta que era una draga activista, como locochona, como pensante, pero o sea, era muy bonita siempre. Yo voy a ganar Drag Race México porque lo hago todo. Soy modelo, actriz, cantante, fotógrafa, diseñadora, costurera. Entonces, aquí estoy para aventarme a cualquier otro. Creo que lo que me hace diferente es another pretty one. Creo que lo que me hace diferente es la forma en la que conceptualizo mis vestuarios. Lo que hago. Pues también me considero muy talentosa, fíjate. Cantar, bailar, de repente por ahí. They're pretty. Hola, soy Matraca, tengo 24 años y soy originaria de Purísima de Rincón, Guanajuato, tierra de las limas y los milazares. Cool. Oh, yeah. Pants. Oh, pants. Yeah, I thought that was fun. You can't tell es como algo muy simple, ¿no? Es un juego de palabras muy locochón que hice así en la peda con mis amigos y siento que imprime muy bien lo que es como México. Esas Matraca. Cosas que están muy locas. I don't know what the play on words is. If anybody can fill us in, muy artístico, who knows the language? Y siempre intento tomar como Matraca, elementos que son simples del México coloquial y remasterizarlos en un... It's supposed to be a play on words, she said. Creo que lo mejor de mi personalidad es que puedo llegar a ser a veces muy seria, pero dentro de todo eso me vale madre todo. Entonces me encanta echar desmadre. Mira, yo soy una draga muy pacífica, pero si me buscas, me encuentras, mi amor. Don't mess with her. Me gusta mucho la competencia, pero siempre sana, de repente. Siento que lo que más me va a poner nerviosa es hacer un reto de costura. O sea, creo que es muy difícil coser. But she designs her own clothes. Una hechicera, pero pues hasta qué punto. No, what she said. She's excited or she's afraid? Or... She was most concerned about. Oh, really? Because sewing is hard. But if she can design it, then you can at least have the idea. Entonces era una reina calva haciendo lip sync, diciendo, o sea, neta, güey, esa perra que roda todo y muy conceptual. Fue lo que neta me alentó a meterme más de lleno al mundo y al concepto y sobre todo al arte. Yo soy la siguiente superestrella de Drag Race mexicana. Porque llevo todo lo que conlleva ser mexicana en la piel, mi amor. Yeah. Creo que la gente nunca se espera nada de mí. Soy una persona muy espontánea, ni siquiera yo sé lo que voy a decir la persona. Exacto, ¿viste? Hola, yo soy Miss Vallarta y soy de Puerto Vallarta, Jalisco. Creo que es un poquito obvio, ¿no? Hombre, pero pues de Puerto Vallarta y Ciudad de México. A lot of gays appear go to Puerto Vallarta. Oh, ¿viste? Yeah. El tipo de drag. Hago drag porque realmente no me veo haciendo otra cosa. Esto es lo que me apasiona, es mi día a día, es mi sangre y color. Yo siento que la gente ha de pensar que soy como mucha de llamar la atención porque ven y dicen, ay, es mucho. Pero realmente soy como muy natural, muy chill, muy linda. Lo más extraño de mí es, creo que nunca sé lo que voy a decir de la manera siguiente. Es como muy espontáneo, mi cerebro ni siquiera lo entiendo. Así, muchas conexiones. La principal diferencia que existe, y yo cuando estoy en drag y cuando estoy fuera de drag, es que aquí soy una fantasía más extrovertida, más graciosa, puedo platicar con la gente, pero en el otro concepto sí me cuesta un poquito acoplarme a la sociedad. Si algo tienen que saber de mí es que siempre estoy comprometida con mis conceptos, siempre lo voy a dar 100% y nunca voy a rendir. Si quiere pelearse conmigo, mira, es mucho problema, yo no me voy a andar peleando, yo no voy a echar leña al fuego, ella solita se puede pelear. Un momento que marcó. Mi experiencia en Drag Race fue ver a Trixie Mattel entrar al camerino, ver que era una persona totalmente diferente a lo que se venía viendo, y dije, tal vez yo tengo lugar en este espacio. Mi queen favorita de todos los tiempos de RuPaul's Drag Race es Crystal Method. Para mí es como mi otra mamá. Es una chica que vino con algo diferente, con actitud positiva, siempre tenía algo bueno que decir, y eso no cualquiera. It's fun. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque nunca han visto nada como esto. Esta es una fantasía nueva. Ay, creo que va a venir a la revolución. Soy la siguiente superestrella. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque quiero poner a mi país en lo alto, que vean toda esta belleza que tiene México y que no lo van a poder ver en otra parte. Ah, that sounds familiar. Maybe I've seen her on Instagram. Creo que no me puedo mover, pero siento que me desencuadro. Pixie Pixie 32. Pues yo soy Pixie Pixie, la dama de blanco y negro. Soy de Ciudad de México y me llaman Pixie Pixie porque en el pasado usaba tanto color como hoy y me decían el hada de la noche. Porque gracias a que había tanta alteridad me dio esto de hacer algo diferente. La drag queen conceptual.
Yo soy la pionera de las caritas blancas de peso a peso. Yo soy la primera en instaurar la cara blanca. Y ahí todas las me hace diferente que siempre trato de buscar conceptos. Me gusta también plasmarle todo mi sentimiento y si se puede, hacerlo todo yo. Siempre trato de imponer moda. Me pone muy nerviosa que aquí hay unos talentos enormes. Aquí me he encontrado monstruos que no creía encontrarme aquí. Pero sobre todo, me da miedo el no ser fiel a mí misma. Creo que es mi peor miedo. Mi queen favorita de Drag Race es Sasha Velour. Me encanta porque es una mujerón súper elegante y aparte todo lo hace bien la perra, me encanta. Yo espero que la gente piense de mí. Siempre fui fiel a mí mismo y no fui a lo que los demás querían que fuera. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a todos. Creo que la gente no debe de quitarme la vista de encima. Vienen cosas muy grandes, hermanas. Se vienen cosas increíbles. Y aparte creo que Pixie tiene una evolución que ahorita está tomándose muy interesante y les voy a dar muchas sorpresas. Soy Regina Boche de la Ciudad de México, la reina de la voz y de muchas otras cosas. Growing up from her. Talentosa, sensual, fina, atrevida y muy buena amiga. It seems comedy. Yeah. Have practiced. Regina Boche. Pues es exactamente la eso. Regina es reina. Y Boche en italiano es voz. Y yo soy una reina que canta. Oh, really? Cool. She sings. She's beautiful. Her face. Mi estilo de drag es un homenaje a la mujer. Yo le llamaría glam drag. Yo soy una draga de artes escénicas y muy entrenada en ellas desde hace muchos años. Soy diferente a otras reinas porque she has own like vibe. Yeah, time is like her own pace. Cuando me ve la gente por primera vez en drag, creen que soy muy arrogante y ególatra. Es un prejuicio que es bastante erróneo. Soy muy espiritual y muy generosa. Y además soy escorpión. Creen que les voy a picar por la cola. Y sí. Soy muy competitiva. Me encanta ganar. Hay que no. Sí, sí, sí. Sí, pero si buscan pelearse conmigo, la van a poner muy tío. Sí, la verdad. Hay quien, pero no sé si han nacido. Lo que más me pone nerviosa esta temporada es la autoexigencia. Me parece que a veces me exijo demasiado. Quiero ser perfecta. Estoy muy preparada para esto. In the short period of time, you have to do a lot of stuff. So hopefully she does well. This time, estar en la primera. Que va a luchar un montón y que va a disfrutar un montón. Muy divertida, muy competitiva y siempre guapísima. Soy la siguiente superestrella drag de México porque tengo todo lo que se necesita. She does her makeup pretty good. Yeah. Hermosa. A México. And a contouring on her nose. Soy la siguiente superestrella de Drag Race México porque hay una magia en la piel morena. Morena. Que te va a encantar y va a hacer que te vibre tu puchita, mi amor. Cute. Soy Serena Morena, tengo 34 años, soy la perrita sandunguera de Aguascalientes. I love hot. Oh. En Aguascalientes, la escena drag apenas está naciendo, se está dando. Hay mucho talento, me siento muy orgullosa de ser oriunda de allá y de representar a mis bellas y locales. Serena Morena, she's 34. Siempre te voy a mostrar una silueta con piernotas, con pompotas, con mis boobies bien acomodaditas. Pero haciéndote reír con buen humor. Yeah, she looks funny. Yeah. Like humorous. Yeah. This seems like a dancing queen. Me encanta explotar mi lado femenino y sentirme sutil pero impactante. Los prejuicios a los que creo que a veces me enfrento haciendo drag frente a la gente es que ya tengo 30 y tantos años, ya debería de estar casado con una mujer. Yo debería de tener hijos. Y pues no, yo simplemente me estoy divirtiendo y eso a veces no lo soporto. No problem. Soy una... She looks great. Yeah. I think she's going to be a good performer, I'm guessing. Seems like she can be expressive, she can act, she's got humor, she can paint for the gods. Porque la reina arrasó con una temporada y se convirtió en la reina de reinas por ser comedia, por verse hermosa y por estar loca. Las cosas que más pudieran ponerme nerviosa en esta temporada es la diversidad que hay entre mis hermanas. Saber que algunas son de la oscuridad, saber que otras son más sensualonas, más abiertas, y saber que otras, pues bueno, simplemente se llevan la comedia más allá que yo. Sin embargo, lo voy a dar todo. Oh, sí. Yo soy la última. Para estar lista,
voy a disfrutar que los jueces vean más mis looks y se acuerden muchísimo más que de las anteriores. Va a ser probable que yo haga reír a todas las demás reinas porque soy chistosa por excelencia. Y si no, un meme por nacimiento. Estar en Drag Race México temporada 1 para mí representa un honor, un orgullo, una alegría y un agradecimiento porque gracias a esta plataforma voy a poder darles a conocer al mundo a Serena Moreno. Yo creo que la gente espera muchos grandes looks de mí. Mucha putería, mucha expresividad. Yo solo les digo que voy a ser el restaurante de la temporada. Porque yo voy a servir, servir y servir, querido. Yo soy Mermelia Noa. Maximalista. Enorme y hermosa, pero también pinche grito. Mi nombre de las corazones viene de color rojo. Totally different girl from other. La versión original es que viene de la gira Mónica Naranjo, pero me gusta decir que viene porque yo sé francés. Yo defino mi drag como una entidad atemporal. No pertenece ni a aquí ni para ella. Justo que para ella, las culturas del mundo, las fronteras, las barreras no existen. Wow, beautiful costume. En el momento de que alguien en la quisiera hacer de bulla, yo solo sería como de que, a ver, no me contagies tu pinche mala vibra. Déjame ser quien yo soy y yo te dejo ser quien tú eres. Y amiguitos, ¿cómo se llama, querida? I like that, bro. Hubo un momento en mi vida en que yo me encontraba atravesando una etapa muy oscura en la cual llegué a tener pensamientos que, pues, sinceramente nadie debería tener. Gracias a lo que es este bellísimo arte, fue que pude encontrar otro propósito en mi vida y que, si te lo puedo decir, cariño, Bermedia y el drag salvaron mi vida. Yo empecé a ver Drag Race a los 13 años. Estaba en mi cuarto en la televisión viendo canales y veo a estas increíbles personalidades. Y yo, siendo un niñito de tan corta edad, yo decía, wow, ¿qué son ellas? Yo quiero ser algún día así. Mi queen favorita de Drag Race es Sasha Velour. Oh, sí, wow, three different people mentioned Sasha. And Trixie, James, Bianca, ella es Sasha Velour. Son las de drag diferente y alternativa. Además de que yo sé que poder darle un espacio en museos, galerías de arte, teatros, no solo en México, en el mundo, querido. Ya. June 22nd, a month ahead. Very nice. All queens are very polished in makeup wise, and I can't wait to see the whole runways. And if you remember, the hosts are Lolita Banana from Drag Race France. Really? Yeah, she ended up in fourth place. And she's also Spanish speaking? Yes, yeah, she's from Mexico. And, oh, okay. And she was mentioning, like, see you in the Drag Race Mexico or something. Maybe she knew, or that maybe is manifesting. Yeah, so it's happening. It's happening. It's happening. And another main host is Valentina. 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 Like our Valentina. Take off the mask, Valentina. Yeah, yes. What part of lip syncs do you not understand? So we can see Valentina. Valentina every week. Oh, great. Yeah. That'll be interesting. Quite interesting. Yes. Yeah. We can see a lot of, you know, glamorous, beautiful. Glamour, glamour, yeah. Glamour. And she'll help up the game because they want to be as polished as she is. You're right. So that would make them, before they even come onto this show, the queens that are participating in this, that's like, okay, we're going to be judged by Valentina. Yeah. So we have to be as good as Valentina. Yeah. All right. Wow, that makes even more fun. I did not know that. That makes my day. So both of the judges, that's so cool. All right. I'm excited. All right. Who's your favorite? Please tell us. Comment below. If you like, please hit the like button. If you like more and also want to continue watching us, please subscribe our channel. And if you like us more, you can visit theqtsquad.com and become a Patreon. If you want to watch unedited reactions then, and other videos that we're too embarrassed to put on YouTube. Yeah, it's going to be on Patreon, so please check that out. Okay. Alright, thank you so much. I'm excited. See you next time. Bye. Mata ne. Love you. Love. Love you.